Con más de 300 residencias y 86 restaurantes en su haber, Antonio Farré es un arquitecto que ha consolidado su carrera por la pasión que le genera cada propuesta. Partidario de visitar varias veces una misma obra y no creer en los proyectos ejecutivos en los que se presentan varios planos, el creativo asegura que su arquitectura es sensata, fuerte y robusta. A lo largo de su trayectoria, Antonio ha afrontado situaciones difíciles que le han dado una perspectiva diferente en la manera de ver la vida y que hoy lo ponen en el panorama de los creativos más reconocidos en el país. Después de esta breve semblanza, le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Antonio Farré. Arquitecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Marcos, mil gracias por invitarme a tus órdenes y con gusto platicar contigo. Oye, vamos a empezar. Cuéntame un poco eh, cómo fue tu infancia, dónde naces, cuántos hermanos tienes, cómo fue tu niñez. Bien, a ver, eh, voy en un tema que mi papá es arquitecto, okay. o sea, voy a empezar un poquito ahí al revés. Entonces, todo giraba en relación a eso. Tengo dos hermanos mayores que un servidor. Eh, y sobre eso siempre fue el platicar. Después también tengo un tío arquitecto. Siempre fue en la mesa platicar un poquito en arquitectura. Y la viví, eh, nos cambiamos varias veces de casa. Y eso me favoreció muchísimo entender eh, muchísimas eh, situaciones. Mi papá es un arquitecto funcionalista. Tengo todavía el gusto que vive, tiene 91 años, de la UNAM. Y entonces la arquitectura tenía que ser lo que tenía que ser, ¿no? Y yo vengo de una escuela de la Ibero, un poco más eh, plástica, si se puede decir así, mucho más tema estético. Y entonces era un poquito eh, junto con pegado, cosa que más pude hacer una casa con él. De ahí yo decidí no volver a tocar un solo cliente ni despacho de él y me abrí camino, ¿no? Eh, llevo muy buena relación con mi padre, por el mismo respeto de que cada quien en el tema de cómo abordar la arquitectura. En este caso, entonces, digamos, el gusto por la arquitectura se da por, por tu padre, por lo que viviste de cuando eras pequeño, estudias en la Ibero. Así es. Eh, ¿Cómo inicias en este proceso de la arquitectura una vez que terminas tu carrera? ¿Fue difícil irte abriendo camino? ¿Comenzaste en algún despacho consolidado? Pues no, fue fácil, porque curiosamente, tanto un tío que te comento que me abrió muchísimo, me apoyó mucho como mi padre, en verano siempre salían. Entonces me dejaban a mí encargadas las obras, los dos, y en el solamente del hecho de que tenía que ir a rayar, comprar materiales y cosas por el estilo, te vas formalizando. Y era de una u otra forma así como podía yo adquirir ingresos para poderme mover, ¿no? Eh, después tengo un tío muy animado que me permitió hacer una casa a cuando yo tenía 19 años, apenas empezando la carrera. Y entonces eh, eso me ayudó muchísimo porque entendí en la práctica, no en la teoría, muchísimas cosas, entonces me, se me hizo relativamente fácil la carrera. Eh, no es que yo hubiera sido un ex excelente estudiante, porque no, no en ese tema, pero eh, ya más me tardé más porque estuve ya, desde, muy, desde los 19 años, me dediqué ya en arquitectura a trabajar de, ¿no? O sea, tuve esa gran suerte. Eh, una cosa me fue llevando a la otra, eh, tuve el hecho de que con mi padre salió un proyecto, lo hice. Nos agarramos porque cada quien traía su, su filosofía y dije, ¿sabes qué? De aquí para adelante. Entonces, em, em, empezando a picar piedra, así empecé, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese picar piedra, lo que te comentaba hace unos minutos, he hecho 317 casas. 317. 317 que agradezco que el camino no haya estado con alfombra, ¿no? O sea, yo solito me puse piedras. Y en el ponerme piedras, eh, tuve que, pues, eh, pues, órale, a darle duro. No había de otra. Y claro. empecé desde remodelaciones, supervisiones de todo lo que se movía, ¿no? Eh, paralelamente también diseñaba cosas en acero y cosas con buenos despachos. Eh, y esa fue, esa fue mi historia, que no le cambiaría nada, ¿de acuerdo? O sea, le agradezco en ese sentido. Hablas ahorita que has diseñado 317 casas. Sí. Platícame, ¿cómo hacer una casa diferente de otra? Es decir,. Tienes un nuevo proyecto, un proyecto residencial que tienes que hacer, pero de repente tienes que hacerlo diferente que no se repita con las 317 casas que ya hiciste. ¿Cómo logras eso en cuestión de materiales, de diseño, de estructuras? Es padre eso porque eh, yo creo que soy de los arquitectos que sí me reconocen en un estilo, pero el mismo estilo es diferente. O sea, a mí no me vas a ver todas las casas iguales. Todas las casas, no es que trate, es que me salen diferentes porque son para gentes diferentes. Y, y yo también soy diferente. Entonces, mi primer reto soy yo. Y entonces, vinculo todo lo que me dicen que tiene que tener una casa y vinculo en mi utopía que yo vivo en esa casa. Entonces, trato de sacarle todo el jugo y hago lo que me gustaría que tuviera y no hago lo que no me gustaría que tuviera. Si sí sé que por ahí hay algo que me está estorbando, hasta que no me quede no salgo a enseñar la casa. Entonces, cada una es una experiencia, trato siempre a hacer mis casas, ¿qué quiero decir con eso? De no dárselas a un tercero para que las construya, porque sí creo que en el proceso la casa te habla y te dice qué tienes que hacer, ¿no? Me fascina tejer en obra que de repente tienes un árbol o de repente te salió un tinaco, voy a ir a cosas diferentes, entonces soluciones diferentes. Entonces, soy un arquitecto mucho de obra, disfruto muchísimo la obra y la disfruto porque sé que ahí está el secreto del éxito de un buen proyecto. O sea, no creo en los proyectos ejecutivos que te entregan mil planos, sino creo en los proyectos que vas mil horas a la obra. En, en eso me, me, me voy, ¿no? Y eso es lo que me ha funcionado y me divierte. ¿Por qué? Porque es tu laboratorio de la siguiente. Entonces, me adelanto una pregunta quizá. Para mí todas las cosas son buenas. No podría tener otra sin no tener la anterior. Y obviamente la del futuro viene en relación a las otras. Agradezco la primera casa y espero morirme haciendo arquitectura. ¿Cuándo surge eh, Antonio Ferrer Arquitecto? El despacho que tú fundaste. Pues mira, tratando ahí en, la auto, en el tema de que uno siempre es muy soñador. Cuando tuve la oportunidad de que me dieron eh, una casa buena de la familia y que no se aparecieron en dos años, uh -huh. y que se me cayó una barda y cosas por el estilo, y vas aprendiendo, y que entiendes que la arquitectura, el 20% es arquitectura y el 80% son broncas, que si los vecinos, si el ayuntamiento, que si no te entregan los materiales, que si no pasó el cheque, todo ese tipo de cosas que hacen posible la arquitectura. La, 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 la arquitectura es muy romántica pero atrás es muy robusta en una serie de, de, de situaciones que también tienes que tener temple para sacarlas, ¿no? Entonces, contestándote un poco eso, paralelamente al momento que vieron esta casa, la gente empieza a creer un poquito más en ti y van saliendo, oye, ¿por qué no haces esto y tal, ¿no? O cosas por el estilo, que de repente me encontré un amigo en el cine, me dice, oye, estoy haciendo un restaurante. Y entonces vas y haces este restaurante y este restaurante, porque lo vieron varios, hoy en el despacho llevamos 86 restaurantes seguidos, ¿no? O sea, uno llevando al otro, pero ha sido por eso, pero todos son casualidades que las aprovechas, que son cadenas que pues eh, la oportunidad viene una vez, no viene dos veces, entonces le echas todas las ganas para quedar, ¿no? Hoy curiosamente este restaurante sigue abierto, ¿no? Lo cual me fascina y comemos una o dos veces al mes en ese restaurante porque pues lo sientes tuyo, es parte de la familia, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cómo podrías definir la arquitectura que realizan en tu despacho? Es una arquitectura sensata, fuerte, amo la arquitectura mexicana porque es robusta, ¿de acuerdo? Y eso, eso sale, obviamente, por todos los arquitectos que me ha tocado conocer. Tuve, tuve la suerte, tengo 56 años, tuve la suerte, yo muy, muy, muy chico, también de conocer a Juan Sordo, ¿no? Y quizá lo vi dos, tres veces, pero me quedé marcado. Y también eh, me acuerdo de Teodoro González de León, en la inauguración del edificio de Infonavit, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y esas cosas me marcaron, ¿no? Y, me, y, y podemos estar orgullosos que la arquitectura mexicana sin duda tiene sello. O sea, ese, ese tema en las escalas es fuerte. Entonces trato de llevar eso al despacho en arquitectura sólida, de que te la creas, ¿no? En, que no se malinterprete. No me gusta Goodlands, ¿no? O sea, en el, que todo está la roca. En México todo suena, ¿no? Todo es fuerte. Toda ta ropa. Hay una parte psicológica muy importante de las casas mexicanas. Sí son de, ¿no? O sea, no es el tema de que no, no, no es un lugar para vivir, es un lugar que te arropa, ¿no? Claro. O Entonces, sea, siempre traen mis casas ese sello. Mencionabas ahorita dos nombres, eh, Juan Sordo Madaleno y Teodoro González de León. Sí. Me imagino que además de tu padre, ¿qué otros arquitectos admiras o han influido en tu trayectoria profesional? Bueno, a ver... Eh... Muchos, muchos, está Pepi Turbe, ¿no? Digo, ya es mayor, pero mi respeto. de Turbe Bernal, ¿verdad? Sí, de mis respetos. Es cuñado de Javier Sordo. Madaleno. Es que tenemos muy. Bueno, aquí estuvo sentado Benjamín Romano, se me hace un cuate. Independientemente de muy buen arquitecto, muy inteligente, muy inteligente. Calach, sin duda. Alberto Calach. Alberto Calach. Eh, y después muchos desconocidos que tendrían que ser muy conocidos. Eh, Chema Buendía me dio clases en la Ibero, un cuate de que me hizo entender el corazón de la arquitectura. O sea, era un placer, sus clases que duraban dos horas se convertían en cuatro horas de plática. Eh, esas son las cosas, esos profesores ya no existen. Esos eran los buenos profesores, ¿no? No los de nombre, que también, lo, mis respetos, ¿no? Pero con esencia, ¿no? De qué tiene que ser la arquitectura. Hay un momento que vives en tu. En hace algunos años, un momento difícil. De repente vas a un médico. Sí, sí. Y de repente te hace un chequeo, tú estabas muy bien y el médico te dice: te tengo que operar del corazón. No, duro, duro, duro. ¿Cómo fue eso? Mira, curiosamente, acompaño a mi papá. Primero, días antes estoy corriendo con mi hijo, de acuerdo, en Bilbao, una subida como si nada. Yo me sentía. Perfecto. no sé si es por el tema que soy esbelto tal, me sentía perfectamente bien. Eh, acompaño a mi padre porque sabía que tenía que también hacerme chequeos. Y yo, pues va y pues va. y pues mi papá de tantos años ochenta y tantos en ese entonces ochenta y siete sale, no perfecto. Y pues yo no salía del consultorio y mi papá afuera, y no. Pues resulta que eh, traía un ruidito que después se comprueba que tenía la válvula mitral rota. Y entonces el corazón ya se me había hecho más grande, me, me, se me iba el 30% de la sangre de regreso al pulmón. O sea, no saben cómo estaba. O sea, era yo una bomba de tiempo. Entonces, llegan y me toca pues, pasar por, por cirugía. La, cirug eh, la cirugía sale muy bien. Es una operación compleja porque son más de 12 doctores. Te, te mueven el corazón, te lo, te lo apagan, eh, te lo dejan dormir más de media hora. ¿De acuerdo? Y entonces... Cambio la válvula, tengo una válvula mitral y pues un proceso pues, rudo porque eh, de esa tranquilidad que yo no sabía nada, digo, vienes para acá con esto. Ahí no acabó el asunto, dos días después me empiezo a desangrar, me dieron treinta y tantas unidades de sangre porque un medicamento reaccioné mal con él ¿no? y empecé a desangrarme tal cual y ahí sí vi que me estaba yendo, literalmente, o sea, no la quiero hacer de emoción ni de película de uh -huh. Hollywood. No sé qué droga me dieron, que lo estaba aceptando, no, o sea, yo estaba consciente de tema. Sí fue rudo eh, y en esa sí me estaba despidiendo. Lo curioso fue es que regresé, no, me acuerdo que abrí los ojos, dije, bueno, ni me la esperaba y a partir de ahí entendí mi catarsis que las cosas que yo traía en camino, que no estaban mal, las tenía que revolucionar en todos los sentidos. Claro. Y yo obviamente la arquitectura no fue ajena. Entonces, muchísimas cosas que yo tenía ya no las toleraba a la mediocridad ni nada. Y sin duda, a mí un evento tan fuerte como este es porque literalmente yo me daba por out, ¿no? Eh, entendí que yo no tenía tiempo de estar jugando a ver que al mismo tiempo me fuera ayudando. Más bien, no soy de tiempos, ¿no? Entonces, hoy estamos aquí en el tema y entonces cada proyecto que hacemos sale con esa filosofía que tiene que ser único y tiene que ser, aunque no lo logremos, tiene que ser perfecto para nosotros. Entonces, si se vale, hago referencia a este libro, la mayoría de las casas que salen en libros después de mi operación, en un tema de decir, y saco este libro, motivo por lo mismo también, ¿no? De decir, me dan la oportunidad de estar otra vez aquí, eh, no, no, no vengo a jugar, sino vengo a hacer lo mejor que yo pueda, y es una cosa muy padre que me ha nutrido. Y como terapia eh, me, me ha ayudado muchísimo porque un tema de estos te acompaña todos los días. Te acompaña, yo todos los días tengo que tomar anticoagulante, ¿no? Entonces, soy entre comillas, obviamente, todo en su tema, pues soy una bomba de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sabes que las cosas que te ponen sobre la mesa las tienes que aprovechar a tope, ¿no? Y insisto, la arquitectura no me excluye en ese tema de pensarla así. Entonces cada proyecto que llega literalmente le saco todo el jugo para que sea lo mejor de mí, ¿de acuerdo? Y mi reto, lo padre y lo muy emocionante es que el siguiente que viene tiene que ser, insisto, mi cliente más rudo soy yo y más ahorita que antes, ¿no? Esa catarsis sí me ayudó, te cambió la vida, sin duda. Hay un Antonio antes y un Antonio después de este sí, proceso. Sí, hay cosas que no me gustaron, pero las tienes que aceptar. Dices ¿por qué a mí y una serie de cosas? Pero también he hecho un autoanálisis. Y sé que muchas cosas las hubiera dejado en una zona de confort. Que hoy no hay negociación, no hay zonas de confort para mí. ¿De acuerdo? O sea, eso no quiere decir que viva yo amargado. Más bien, mis retos, la vara que yo solito me estoy poniendo es mucho más arriba y, y es más rápida. ¿No? O sea, es un desp nuestro despacho es un despacho chico, pero que produce muchísimo. Tenemos 28 obras, ¿no? Y no somos un despacho grande. O sea, oye, pues, pues sí, sí trabajo. Pues muchas horas, ¿no? De 7, 8 a 10 de la noche, sí. No me quejo, lo agradezco. Cuando te están sacando de una zona de terapia intensiva que casi estuve un mes, pues dices, ¿sabes qué? Sí, bienvenido, ¿no? Claro. Bienvenido. Cuéntame un poco, ¿eres amante de coleccionar libros, sí. de leer libros de arquitectura? ¿Compras libros de arquitectura? Sí, compro libros por donde se pueda, ¿de acuerdo? Tengo que ser muy sincero, no los leo tanto como los veo, ¿de acuerdo? O sea, me gusta. Eh, y eso sí, también soy, eh, curo muy bien mi tema de los libros. Hay muchísimos libros, pero que no los compro porque no me gustan. Entonces, en los temas de redes, de comprar por línea, un libro es complejo porque muchas veces te, te, te miente el libro, ¿no? Entonces, y en México hemos tenido una etapa que ya no está tan fácil conseguir libros, ¿no? Entonces, si sales en el extranjero, pues sí, te compras tus libros, eh, siempre que salen X librerías de aquí, pues llegas y tal, eh, pero sí, sí selecciono mucho mis libros, ¿no? En, en ese sentido, disfruto y analizo cada hoja, cada hoja por qué lo hizo, ¿no? Yo soy mucho en el tema, en la Ibero tienes un tema muy interesante. Eh, Tú inclinas tu carrera, sea puede ser ingeniería, administración, estética, lo que tú quieras. Y en mi entonces, cuando yo estudié, había psicología aplicada a la arquitectura. Subsistema que ya no está. Pero lo hicimos muy pocos. Y me gustaba mucho porque un profesor decía: la arquitectura no es lo como se ve, sino lo que se siente. Entonces, siempre que veo un lugar que si, eh, llego y analizo en el tema, decir, ¿por qué me siento bien? No que diga, me siento bien, no. ¿No? Entonces también lo hago en los libros. Uh -huh. Digo, ¿por qué esta foto me gusta? ¿No? O sea, ¿qué tiene? Sí, ya estoy de acuerdo, ya acepto que me gusta. ¿Por qué? Y esos análisis los disfruto muchísimo con una partida de ajedrez. Hace poco, y con mucho éxito, con mucha gente, con mucha concurrencia, presentaste tu libro, Farre Arquitecto. Platícanos un poco por qué, cómo surge la idea de hacer ese libro y qué puede encontrar el lector en él. Pues es un libro, a ver. Tenía facilidades para publicarlo en México y quizá por la misma catarsis de la operación y lo que todo el tema, dije, a ver, voy, tengo dos editoriales favoritas a nivel internacional y Risol es una. Entonces, vamos a tratar, vamos a ver. Se los puse a dos chavos del despacho porque estaban duro y duro y duro. Ahí vamos, a, va, perfecto. Si lo logramos con y va. Pudimos pasar los filtros y después nos ayudó Daniela Rocha, quien curiosamente es prima de Rocha, ¿no? de nuestro buen arquitecto Rocha, Mauricio Rocha. Mauricio Rocha. Y, y ella vive en, en Londres. Entonces fue un tema que estábamos en el mismo canal de lo que era la calidad de un libro. Entonces este libro empezó con, con un tema de presupuesto, y no lo digo en el tema de económico, sino hasta de tiempo, decirlo vamos a hacer en seis meses. El libro tardamos dos años en hacerlo. Económicamente, de, pues fue subiendo porque... Nuestros amigos de Risoli siempre me presentaban mejores cosas. Oye, ya viste este papel, ya viste esta tinta, ya viste este forro, ya viste la camisa, y fue un tema irlo buscando. Entonces, fotografías que no, o sea, nos daban el DOMI y otra vez revisaba. Y entonces empezamos primero con la idea de un libro de 25 casas, al final fueron 17 casas, y fuimos analizando y, y yo llegaba, y si alguna foto me hacía un poquito de ruido aquí, Afuera o la volvíamos a tomar la foto es un libro que disfruté mucho, dije si sí, lo voy a hacer lo voy a hacer bien, no lo voy a sacar por sacar no quiero un libro mediocre, no quiero un libro más, no quiero un libro revista, quiero un libro libro no que huela al libro de los de antes y al final me siento muy honrado con el resultado risol mis respetos no. Mm -hmm. Llegamos en el punto, eh, el tema del formato de las fotografías, o sea, la asesoría que nos dio eh, nuestra amiga Rocha, bien, es un libro muy, 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 muy muy cuidado, muy querido, ¿no? Y ese es el resultado, ¿no? Y al final, pues la gente, los que hoy ya los tienen en sus manos, me, lo, me, me pues me lo, me lo han dicho, pues está padrísimo el libro, ¿no? No sé qué tan cierto sea, pero yo lo disfruté hace... No, claro. Lo disfruté y ahí está hoy en día. ¿no? Lo hemos visto y lo hemos disfrutado. Bien. Oye, ¿dónde ¿verdad? lo puede encontrar la gente que, que quiera adquirirlo? Pues va. Aparentemente está en algunas librerías. Lo donde te puedo contestar inmediatamente es en Amazon. ¿De acuerdo? Viene uh -huh. con otra portada. ¿Mm? De acuerdo, viene con otra portada. Yo eh, yo pedí que fuera una portada un poquito más orgánica en la que llegó a México, pero el que llega de Estados Unidos, de acuerdo que ya tengo amigos que ya lo han comprado en Barcelona, tengo el otro día un amigo que se lo sacó de un museo de Houston, el libro afortunadamente está circulando y circulando bien, no tiene el tema de fines económicos, tiene el tema de, pues cuando, perdón, y, y ya que tú me hiciste la pregunta, ya que tienes un evento de estos, pues dices, oye, siempre dices, tienes que tener un hijo, un árbol, y el tema, el libro, pues ya está cumplido, ¿no? Entonces quería tener un tema interesante, un buen libro, y afortunadamente ya está en todos lados. ¿Hay una versión en inglés del libro? Hay de español y inglés, y, de, y en Amazon puedes conseguir una o la otra. Ok. ¿Quiénes integran tu familia, Antonio? Pues eh, mi familia, en general somos una familia pequeña, ¿de acuerdo? Eh, eh, estoy casado, tengo dos hijos, ¿de acuerdo? Uno de los hijos estudia arquitectura uh -huh. en la Ibero, segundo semestre, y pues ahí está poco a poco en el tema que vaya surcando su carrera, ¿no? En este sentido. ¿Ya y, está trabajando contigo en algún proyecto? ¿lo a ver, lo tengo, lo tengo pasando aceite en el buen sentido, uh -huh. ¿no? Que tienen que empezar desde abajo, nos ayuda a dibujar, nos ayuda a ordenar. Eh, eh, lo metemos y lo integramos para que entienda cómo nace esto. Lo invito mucho a visitar las obras. Yo siento que, insisto mucho, en esta carrera tienes que eh, tener muy claro que no solamente es teoría, es mucha, mucha, mucha práctica. El arquitecto es como ir a un gimnasio, es músculo de arquitecto. Y más arquitectura, más vas a poder levantar. Sin duda tengo claro eso, ¿no? Ok. Cuéntame un poco qué hace Antonio Farré. Cuando no hace ni piensa en arquitectura. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces fines de semana? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta comer fuera. Eh, en, en esta etapa, entre comillas, nueva, disfruto hasta por un tema que en el, en el y mal, ya lo vinculé otra vez sin querer en la arquitectura. Hacemos muchos restaurantes. Me gusta conocer restaurantes. Me fascina la comida. Eh, cuando se puede, me gusta viajar. Me cuesta viajar. Pero ya cuando estoy en el punto me fascina, ¿de acuerdo? Soy muy de las cosas, eh, sin darme cuenta, todo el vivo, despierto, como seno, duermo arquitectura, desgraciadamente o afortunadamente. Entonces, siempre que voy a un lugar, desgraciadamente, le tengo que encontrar algo, ¿no? Eh, ese soy yo, ¿no? Claro. Ese soy yo. ¿Tienes oportunidad de practicar algún deporte? Eh, por la, lo hablo por la cuestión de tu. No, operación. soy malo en eso. Camino Ajá. mucho. Ajá. Cuando voy a una obra, trato de dejar el coche lo más lejano posible. O sea, no me lo impide ya. La válvula me dejaron bastante bien. ¿De acuerdo? Eso, eso es importante. Eh, pero soy flojo en ese, en ese sentido. Eh, sí tendría que hacer más deporte y más por un tema en, okay. en la jugada. Pero sí trato de, sin duda, de caminar mucho de sacar al perro eh, trato, me cuido mucho en el comer me trato de dormir desgraciadamente digo hay cosas que trato y no las cumplo duermo seis horas diarias no o sea quisiera siempre digo voy a dormir más hoy y no hay forma uh -huh. de acuerdo no hay forma pero bien ese es mi día a día eh, tengo el despacho en la casa que es un error o no error porque entonces trabajas más esa es una realidad entonces cualquier cosita y son las horas que más disfruto en la noche Curiosamente, esa tranquilidad, de acuerdo, que llegan y me dejan todos los trabajos sobre mesas, y entonces, antes o después de cenar, bajo como si fuera profesor, ya sabes, con esos lápices <laughs> gruesos, y es el, en ese diálogo, y es de las cosas más placenteras que es meterte en cada proyecto, que sabes que el celular no, va, no te va a sonar, eh, veo poca tele, perdón que vaya en el tema, porque este tipo de cosas me absorben. Claro. Pero me absorben bien. No, esa es la realidad. Oye, has hecho un, un dueto, una pareja muy interesante con Elena Talavera, gran amiga de nosotros, sí. con quien trabajas muy seguido en muchos proyectos. Así es. Y déjame platicarte que a Talavera, que sabes la historia, pero la platico sí. para quien nos escucha, eh, me la presentó una clienta, y bueno, choque de trenes, ¿de acuerdo? <laughs> Siempre lo digo. Y llega porque Elena y bien defendiendo su chamba y yo defendiendo mi casa y había un tema así de, oye, ¿cómo vas a llegar y la, le vas a meter esto? No hay forma. Y terminando esa casa dejamos dos años de hablarnos, en el, en el buen sentido, o sea, nunca hubo un tema Ay, tal, ¿no? Y fui yo trabajando con varios despachos de decoración de interiores y nada más no me cuadraban sus propuestas. Entonces, a bajar la cabeza la sensatez... Decir, Elena, nos fuimos a tomar un café. Oye, sí, pero ¿por qué no hacemos esto? Mis casas, llévatelas como si yo fuera el cliente en un tema de más fuerza, pocos, pocas cosas, pero muy fuertes. Hicimos un tema que hemos hecho muchísimas obras juntos y es el yin yang, ¿no? Y yo, como te comentaba, mi arquitectura es muy robusta y Elena es muy soft. Yo soy el hardware y Elena es el soft en el tema de darle esa parte que una casa también lo tiene que tener. Si no, la casa se vuelve muy ruda. Uh -huh. Entonces, ya a tal grado que lo que quiera hacer, que haga. O sea, siempre hay una propuesta muy coherente y muy, si se vale, dándome el gusto de que sabe que soy de pocas cosas pero fuertes. Eh, y ella sí hace de otro, otro tipo de decoraciones mucho más cargadas. Yo sé que a mí me trata bien en el tema de que a mí me gustan las cosas muy bien definidas. Y en todas las casas que me ayuda en el tema de cuando las entregamos, porque es un equipo al uh -huh. final del día. Las y este libro representa muchísimas casas de ella. Eh, tienen ese talento, ¿no? esa situación de calidad ¿no? y de calidez, las dos, ¿no? calidad y calidez. Y entonces hacemos un yin yang muy, muy interesante, sin duda. Cuéntame un poco, ¿qué sueñas con diseñar y construir que no lo hayas hecho? Me fascinaría, qué buena pregunta, ¿eh? me, fascinaría, me fascinaría que me llegara algún político, el sueño más utópico de la historia que llegaron político y vamos a ser una ciudad nueva. Y aquí hay un tema interesante, porque eh, con gusto veo mucho todo lo que ustedes hablan aquí. Soy enemigo, para poner polémica, de lo vertical. Y yo sé que en este asiento se ha dicho de lo vertical. Soy uh -huh. enemigo. ¿Por qué? Porque al final del día eh, lo que se busca es el ser humano. Y el vertical te quita de eso. Me fascina ver caminar por reforma, me fascina y ver caminar por reforma, pero no viviría ahí. ¿No? O sea, esos trofeos urbanos uh -huh. los, eh, los agradezco, me fascina verlos. Eh, en unos días voy a ir a X lugar de ciudad de edificios y me gusta verlos. Pero sé que hacen pedazos al ser humano. ¿No? O sea, sé, me pasó. Yo tenía mi oficina, y me pusieron una ballena del segundo piso en el periférico y pues al final me tuve que salir de ahí. ¿no? Y además deshacen también, y es muy polémico lo que voy a decir, el tejido social. Estos lugares donde tú tienes eh, 400 viviendas, no estoy exagerando nada, claro. por aquí, por acá, por allá, no hay forma que un día no te roben en el elevador, porque no hay tejido social. Me va mucho más el urbanismo europeo, Berlín. París, que máximo seis niveles, sí es cierto que hay acentuaciones de algunos edificios clave, pero ese tejido de que bajas, o sea, sí que era en lo vertical, limitado a seis niveles. ¿A seis? A seis niveles donde la escala no te gana y que caminar al lado de un edificio seis niveles lo disfrutes. Pero no hay forma que en un edificio de 30 o 50 pisos conozcas a todos y entonces se rompe un tejido. Y al final, ¿la arquitectura para quién es? La arquitectura es para nosotros, para el ser humano, no es para los arquitectos como tal, no son trofeos. O sea, es un tema que me fascina platicar y pelearme en el buen sentido para nutrir esta plática, platicar sobre el tema de, de lo que tiene que ser. A mí, Antonio Farré, o sea, aunque me pongan 80 libros de teoría, sé que siento, yo soy una persona de sentir, sé que siento que me da un edificio, lo aplaudo, me acuerdo, hay unos edificios preciosos en todo el mundo. Pero también entiendo que si te vas a Nueva York y bajas del edificio y estás en el vestíbulo y vas para acá, no eres nadie. Son trofeos, son ciudades trofeo. Y de repente, y voy a poner un ejemplo, te vas a Boston, ¿de acuerdo? Y la escala, y lo agradable, y llegas y duermes y dices, oye, hay una simbiosis con la arquitectura. Las grandes ciudades son para pantallar, tit, ¿no? O sea, en ese sentido. Al final, insisto, ¿para quién estamos haciendo arquitectura? ¿Qué pasa con esos parques? ¿Qué pasa con la escala? ¿Y qué pasa también? Es decir, ¿por qué las ciudades verticales se hacen? Porque pues, solucionas el tema del transporte y solucionas una serie cosas. Pero también tenemos que saber que ciudades muy grandes no son sanas. ¿no? Se han hecho, el otro día estaba viendo un experimento de ratones en 1969, donde tú ponías 40 ratones y porque les dabas comida y le dabas todo. Al final del experimento, dos años después, no quedaba uno. Y cuando pusiste 25 ratones en la misma situación, resulta que 50 años, y no te estoy comentando nada, 50 hoy en día, que ese experimento sigue vigente, los 25 ratones están cambiándose. Y de eso, eso tenemos que aprender mucho. O sea, cuando tú rompes el tejido social por pasarte de la escala, pues pasan cosas que no empiezas a conocer quién es? Yo eh, trato de, de esconderme en el buen sentido, una vez al año en un pueblo medieval que son de 300 habitantes. Uh -huh. Es increíble que los 300 habitantes los conozco. Oh. Y me conocen. Sí, sí, sí. Y saben que si me hace falta, o tema, esas cosas importantes de una ayuda sincera. Porque al final haces una comunidad. No te digo familia, haces una comunidad. En un edificio que, venden, que están, se venden 400 departamentos, no hay nadie que te vaya a ayudar. Y al final del día los arquitectos tenemos que ser responsables también de eso, no de trofeos, sino hacer la vida decente. Creo en los usos mixtos, creo en esos lugares que el comercio es local y que llegues y que puedas sacar algo de la tiendita y subes y que no tengas que tener las alacenas, sí creo en ese tipo de cosas. Eh, pero estoy en contra, yo sé que me voy a echar muchos encima, del vertical vertical. Uh -huh. Sí, la altura. La altura. Me fascina ir a ver esos lugares. ¿Por qué? Porque son grandiosos. Pero también me gusta ir al teatro y no voy a vivir en un teatro. O sea, quiero un tema de que por eso me gusta caminar en San Ángel, amo Coyoacán, ¿no? O sea, lo que te da Coyoacán, eh, hicimos un, para un cliente hicimos una casa él es arquitecto y curiosamente es un arquitecto que solamente hace vestíbulos de edificios y platicando con Steve me decía es que esto es la esencia ese cuate me abrió los ojos a entender lo último que me faltaba entender de que un cuate que vive en una gran ciudad viene a descansar y a vivir a México y nosotros no abrimos los ojos en el tema de lo que estamos haciendo en las ciudades verticales claro yo sé que si ves tú cuando salga ¡Ay, tal <laughs> Tengo, porque creo en lo que te estoy comentando, claro, ¿no? Claro. Porque igual, yo insisto, al final del, el, lo, lo final, lo final, lo importante no son los tabiques, no es la estética, no es eso. El ser humano cumplimos. ¿Para quién es la arquitectura? ¿Para las cámaras o para nosotros? Entonces lo mismo pasa en una casa. No hagas cosas que se vean bien en la cámara y no funcionen en la forma de vivir. Claro. O sea, al final. El sentimiento, la esencia, el estar, el cobijar, el ser, es lo importante en la arquitectura. Antonio, el tiempo nos come. Por último, te quiero preguntar, ¿en qué proyectos trabajas actualmente? Pues llevamos 28 proyectos ahorita, hoy en día, eh, súper interesantes desde conjuntos, eh, obviamente también restaurante. Eh, todos, bueno, mis. Yo estoy, soy un arquitecto. Eh, sí hemos hecho edificios, ¿no? eso es importante, hicimos un edificio en la Condesa que fue el primer edificio catalogado de este siglo, de acuerdo, a Veracruz y Acapulco, que es el edificio Rafael Cauduro, eh, que es una belleza de edificio en el sentido que dejamos la primera crujía y tuve la gran suerte de conocer a Rafael Cauduro y entonces nos puso un mural de 9x16, todo completo. Entonces también hacemos ese tipo de cosas. Pero donde es mi fuerte, donde está mi esencia, el que mucho abarca por Gaprieta, mi esencia está en las casas. Entonces, traemos, en el buen sentido, muchas casas, muchas casas buenas, todas diferentes, que eso es lo interesante. Entonces, sí tenemos mucho trabajo que en horas, en ese sentido, ¿no? Todas las casas las visito por lo menos una vez a la, a la semana, uh -huh. eso es importante. Estamos también... Eh, la Condesa eh, Restaurante de Edificios también se me hace súper interesante eh, pues no nos podemos aburrir de acuerdo estamos contentos en ese sentido y lo agradezco ok por último tus redes sociales donde la gente te pueda seguir estamos en Instagram en Farré Arc de Ajá. acuerdo y pues disfrutando y haciendo lo que mientras el corazón quiera haciendo arquitectura de corazón por muchos años vas a ver sí. muy bien muchos y agradecerte de verdad también. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Mil gracias, de verdad. A tus órdenes siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.